The key here is consumer psychology. Bonita esta sala, macho. Qué guay. ¡Hostia! Esta sala aparecía aquí de repente. Qué bonita. No hay ningún libro ni nada para leer por aquí. Ekaterina. Tiene nombre rusa. Welcome, friend of child. And congratulations on the first day of your illustrious career with the Fatui. You sound remarkably sure of yourself. Remember, we are mere mortals. But back to the matter. Yo sigo diciendo que las máscaras estas parecen. Tells me that esas máscaras parecen personajes sacados de persona del videojuego. What agreement? Correct. Child promised he would find someone to break the stalemate, and the harp. Ah, which child is currently at Liolipo? Oh, Paimon knows. There are two styles of cooking in Liyue. Nope, the flagship restaurant of the Li style is the Liyue Pavilion. The owner especially chose to open the restaurant at Feiyuan Slope. Don't talk to Paimon like that. Anyway, Paimon tiene hambre, eso como siempre. Paimon tiene hambre como siempre. Adiós. Vamos perfeccionado. Encuentra a Nobile. Que está. No, no está por aquí. A ver dónde no lo marca. Estoy cerca del final. Yo creo que queda esta misión y otra más. O tres como mucho. No puede quedar más. Porque para poder jugar esta misión ya pedía rango de aventura nivel 29. O sea que creo que es nivel 29, quizás otra con nivel 30 y se acabó. Ya de hecho he estado farmeando hasta el nivel 30, tengo el nivel 30, o sea, para ya acabar del tirón. O sea que las dos, tres misiones que haya las acabamos ya. No nos puede pedir mucho más. Yo creo que esta y otra más, tres como mucho, no nos queda mucho más. Acabar la historia o la primera parte de misiones de historia de todo lo que tenemos ahora mismo. Claro, hasta que llegue el día en noviembre, el día no sé qué de noviembre, que meterán la actualización 1.1 con más mapa y más misión, más misiones, más historias, más personajes, más... Uy, qué tirón ha pegado. Más personajes, más mapa, que va a ser como parece unas montañas nevadas, como con nieve. Aha, you made it. As promised, I've found someone who can help you. Someone who can solve the mystery of why the Liyue... So, where is he? He certainly is. I took the liberty of setting up a business dinner. As... Una cena de negocios, ya ves, pues Paimon súper contenta con la cena. A comer. Welcome back, sir. You honor us with your patronage. Mr. Zhongli is awaiting your arrival in the room you booked. Hombre, la verdad es que esta primera parte, estas dos zonas del juego y tal, son... Es que son fácil como 50 horas, 60 horas mínimo de juego. Y lo he disfrutado cada momento. Y todavía hay un montón de cosas en el mapa que no he descubierto. Sigo encontrando cosas en el mapa. Puzzles, templos, ruinas.
y es una maravilla el juego. O sea que ganas de que salga ya la actualización siguiente, pues no. Ay. Pero por otra parte sí, o sea, para seguir viendo más cosas y seguir viendo todo lo que han conseguido con este juego, ¿sabes? Ver una zona nueva de mapa, ver personajes nuevos, más parte de la historia. Allow me to introduce Mr. Zhong Li, consultant to an organization known as Wangsheng, and a trusted associate of the Fatui. Indeed, Wangsheng's line of work can be, and we the Fatui have always been glad to do business with friends who walk in the shadows. Walk in the shadows? It is an honor to meet you. Discretion? Círculo de discreción, el camino. Indeed. It is as you have... The Wangsheng Funeral Parlor organizes burials. Funeraria. Did you think he was some sort of hired killer? The Fatui calls many such people friends, but the Wangsheng Funeral Parlor does not dabble in such business. Well, ostensibly. Well, they are still... I shouldn't say too much. Because I... can bring you to see Rex Lapis's. Puedo llevarlos a que vean los restos de Rex Lapis. Don't be so surprised. Sure, the Geoarchon's body has been squirreled away by order of the Tian Chuan Ningguang. But first, Rex Lapis may be the prime of Adepti, but he is ultimately an Adeptus. Many Adepti have left us over the millennia. Rex Lapis, ya había muerto alguno. The times have changed. You must have felt it too when you were at Jueun Karst. Esto no sé qué responder. Archons go by many names: the god of contracts, the god of commerce, the god of war, Moras, Rex Lapis, naturalmente Adeptus. As you have seen, the time of the Adepti is ending, and the time of mankind. In years past, Liu's tradition was that a huge memorial service be held to mark the passing of every Adeptus. But this time... Yeah! The killer hasn't even been caught! Deicide or not, the concern of the Wangsheng Funeral Parlor is the Traveler, Child has told me a lot about you. Since you have had dealings with the Animo Archon... Pues directamente aceptamos. Could I add a wise decision? The Tianchuan Ningguang has forbidden anyone from accessing Rex Lapis's vessel, which of course you would need to access... Precisely. Only by participating in the rite of... If we are agreed, come with me. All right, my bridge building work here is done. Turned out well, didn't it? You can go if you want to. Don't worry about me. I might just trataré de aprender a usar los palillos. Vale, habla con Zhong Li frente a las puertas. Pues vámonos para allá. Tarda más en cargar. Según tienes más historias, más cosas en el inventario, parece que tarda mucho más en cargar. Es un poco pesadez los tiempos de carga. Pero bueno, si en PlayStation 5 carga la mitad de rápido, habrá mejorado mucho. O sea, será una maravilla jugar este juego en Play 5. Y que no caiga los FPS en los combates, ya será, vamos, maravilloso. After having experienced the land of the absentee Archon, Traveler, how does it feel to know that our Archon and Adepti are here all around you and Lyra? A mí me gusta más Monster, la verdad. La primera ciudad la que fui me mola más. I see. Así es la medieval. So you're that sort. But I suppose you have yet to experience the sub organizing the rite of parting.
should prove to be in Liyue is the most prosperous of the seven nations, defended by deities and ruled by the Qixi. As such, Ningguang of the Qixi has always been on her guard against the Fatui. That is, in all likelihood, why Child wants to make use of... Huh. What would Child get out of us doing the rite of parting anyway? I neither know nor do I wish to know. As far as I am concerned, the Fatui are merely... These are the advance funds that Child has provided. Wow! Well then, let us be off. The first step in our preparations shall be to obtain some prize Noctilucus Jade, worthy of a deity. Pues de este jade tengo, he farmeado bastante. Si me pide alguna cantidad, ya lo tengo. Saco de mora. Ah, esto es el dinero, el dedo y la luna. Compra el jade Noctilucus, vale, hay que comprarlo. Porque yo llevar tengo. Tener, tengo. ¡Ey, gatito! ¡Qué gatito más raro con manchas, tú! Con líneas. ¿Está muy lejos esto, no? Ahora habrá que subir. ¿No? No, está aquí, está. Vale, vale, hay que ir a la tienda. Hay que comprar jade. Welcome to the Jade Mystery, my good friends. Would you like to try your luck betting on Jade? This could be your lucky day. Esto es un minijuego o algo así. It's cheap and it's fun, and who knows, you just... Betting? No! Noctilucus Jade. Radiant Grade Noctilucus Jade? I see, you're not a tool. What do you think? The Jade Mystery is an old name in the jade business. Just look at that wonderful quality. These three pieces really do look pretty, but how do we pick? Ah, o sea, es otro tipo de jade, ¿no? Es como el que excavo. O como el que pico en la naturaleza. No podemos confiar en un hombre que se gana en apuestas de piedras. En un hombre que se gana la vida será en apuestas de piedras. ¿Qué piensa, señor Zhongli? Vamos a pedir consejo. Zhongli. Oh, you want me to decide? That it, if it were me, the... Oh? I'll take them all, boss. Nos llevamos todas. A tomar por culo. Efectivamente, es simple. Oh, la lección you act de dinero. With such panache, good sir. Oh, wait. If we only need one for the ritual, aren't we wasting three times the more if we buy them all? Esto, no sé, tiene razón. Oh, it is as you say. Huh? How do you not think about Mora when buying? Y no el precio porque tiene if mucho one must dinero. Always consider Mora before acting. All Mora is currency. What? Creo que está borrado, le voy a haber contestado. Well, he knows a lot of... No need to waver. Even when I am constrained by Mora, evaluating the quality of Noctilucus Jade is indeed very tricky. As crude, only after the item made using Noctilucus Jade has taken shape, if you return to those crafty merchants to quibble, they will counter by saying that... Whoa! But there is a way to truly evaluate. A fool sees the pointer and misses the moon. Un tonto ve el dedo que señala en lugar de ver la luna. What is that? O sea, ve lo que tiene delante, no ve más allá. If you point at the moon with your finger, a wise man knows that you are pointing at the moon. The patterns, the facade, these are all the finger. Noctilucus Jade is a mist. Noctilucus Jade of excellent quality would have superior pyro affinity. In other words, the bluer and brighter the luster of the ore under high temperature, I have imparted the priceless secrets of the jade. Priceless, huh? Hyman's just... We're back to buy some rocks, boss. But can you let us burn them? Burn them? You can't do that, my friends. If you were to do so, what would I have to sell? That would...
How about this? I can take a small sample of all three. Don't worry. I know the rules. As long as we can... All right. Take these as samples. I've carved them off with a knife and tagged them to boot. Aren't these too thin? Even paper's thicker. No, even a bug's wings are thicker. These are all see-through. Venga, voy a elogiarle. Qué artesano tan hábil. Oh, you flatter me, but I have, if I'd taken off even... But wouldn't something this thin go... It can't be helped. Trying to deprive a merchant of his profits would be like forcing a ravenous wolf. What sort of conditions? While we add the high temperatures using pyro, we can use hydro to Oh, sir, to think you were this learned. Vaya tostón, me están dando con las piedras. Strictly speaking, asking for samples when we have not yet agreed to purchase... Well, guess we just need to find a place to try this out. ¿Qué hay de la cocina de Xianlin? Ah, esa estaba ya a tomar por culo en el viñedo. Esta, yo creo, ¿no? Recuerdo que hay un lugar en el valle de Aduapa. Oh, Paimon remembers. We once saw this big pot down at the Data Upa Gorge in the camp of the hilly trolls from the... Creo que me acuerdo hasta esa olla grande. Sí, sí me acuerdo de la olla grande que tenía el fuego debajo y todo. Vale. Encuentra la gigante de la tribu de los carnívoros. Muestra de jade nocticuloso. Vale. Para acá. Tienen el otro mapa, en Mondstadt. Vamos. Hay 7 elementos en Teyvat: hidro, piro, crío, geo, anemo, electro y dendro. Dendro creo que es el poder de la naturaleza, está asociado al verde. Y de esos personajes todavía no ha salido ninguno. Vamos a subir por aquí. Pero sí está confirmado, creo, algún personaje de dendre, del poder de la naturaleza, la tierra. No, bueno, tierra es geo. Es la naturaleza. It has been a long time since I last set foot in the nation. Y mira, ya que estoy por aquí haciendo la misión, a friend of mine from Mondstadt would always bring a few bottles of locally brewed dandelion wine whenever he came to visit. Y ahora he visto este santuario y tengo, creo que son 3 llaves, así que voy directo al santuario a abrirlo, que esto siempre da un buen artefacto violeta épico. 2 de 1, tengo 2 llaves. O sea que gasto este y todavía me queda otra. Tendría que buscar otro santuario. Cofre lujoso. Me da carne cruda el cofre, no te lo pierdas. Cáliz de hueso del berserker. Bueno, ahora lo mío. Reloj del berserker. Buenísimo. Casi para completar una build completa de berserker. Mira, de allí aquello lo tengo activado, creo. Bueno, ahora miro. Berserker, le tengo puesta esta, que es la que tengo de healer. El principal. Mira, y aquí esto le tengo puesto. Cáliz de hueso de berserker. Pero es azul, por lo que este es violeta. Y ya tengo todo aquí del berserker, creo. Rosa berserker. No, esta pluma artista marcial, vale. Porque solo con 4 artefactos ya tenemos la build completa, con 4, no hace falta tener 5, por eso en este caso le he puesto este que era mejor, da mucho más cosas. Y además lo tengo subido de nivel, 16, 16, 16, la rosa la tengo al 0, vamos a subir a fortalecer algo, va a darle más poder, esta la tengo super subida, la verdad es que hace bastante daño. La tengo super subida, bueno, y también tiene artefactos. Tiene toda la build completa Berserker ahora mismo. Todos los artefactos son lilas, o sea, como para que no haga daño. Es el mejor personaje que tengo ahora mismo.
y luego el de hielo. El Kaeya, o algo así se llama el de hielo. Vale, ya no tengo moras para seguir subiendo. Pues eso, la tengo en 10.000 de vida, 10.500. Este es el que segundo que más subido lo tengo, el Kaeya, y está en 6.800. Bueno, Lisa, la electricidad también tiene 7.600, pero es que esta está... Fíjate, 745 de ataque. Maestría elemental 167, hace un huevo de daño. Es una burrada, el personaje principal hace un montón de daño. Ahora cuando luchemos lo vais a ver. Aquello de allí ya lo tengo yo activado, creo, ¿verdad? Mira, ese es el caldero, me acuerdo, la olla aquella. Esto está activado ya, ¿no? Si tiene arriba el hielo o no. Creo que sí, que está activado con hielo. Sí, ya, eso quiere decir que está activado. Vale. Pues nada, pues lo dicho. Vamos a darle calor. What's the hurry? Freeze. Es que... Vamos a meter un poco... ¡Uy, estoy casi sin vida! What's the hurry? Vale, ya vamos a hacer ulti. Porque estoy casi sin vida, no me voy a dar ni cuenta. Claro, no dura mucho. Le hacemos el combo elemental, le dejamos ahí el aire y hielo. Y cambiamos otra vez. Y ya no dura mucho. Vaya pedazo de olla, tú. Bueno, ahora en nuestro laboratorio. This soup looks like it could be used as our hydro elemental protection. Let's fire it up and begin our Voy a ponerme a la Bárbara para curarme, porque me había puesto la Lisa. Use pyro to keep making the pot hotter until we get. Mr. Zhongli said that the shinier and bluer the orchids. ¿Esto será una especie de minijuego? Y ahí arriba sale una barrita. A ver, primero voy a cambiarme, voy a ponerme a Bárbara porque estoy sin vida y no me he ni fijado. Voy a cambiarme la Amber, es que no me gusta nada. I'll take care of it. Vale, y esta como tiene el... Ah, bueno, ahora de repente... Ah, bueno, la única que no tiene vida es esta. Pues entonces no he hecho el ulti. Nada más que me pongo el bufo de la vida y fuera. Vale, pero ahora he cambiado la de fuego. Y fuego necesito yo aquí, precisamente. Que por cierto, no sé. Tengo que disparar fuego y ya está, simplemente. Voy a darme otra vez un poco más de vida y cambio otra vez a la de fuego. Creo que tengo que disparar el caldero o disparar aquí abajo, donde está... No lo sé. Vale, no me cura mucho, la verdad, Bárbara. La tengo que subir más. Venga, así me vale. Me como algo por aquí y ya está. A ver, creo que tendría que echarle... Sí, usa piro para calentar la olla. Voy a cambiar a Lisa. At the ready. Go, go, Baron Bunny. A ver, ¿qué hace este? Vale, sí, la vas calentando. Wow. That light came from the first Noctilucus Jade. Hostia, que no me esperaba que venga gente aquí. Estos van aquí subidos, son un coñazo. Le tiro el ulti, este es el que está.
Que vaya palazos que pego con el principal. Hijo de puta, estos aquí subidos. Qué rabia me da. Y es que no puedo tirarlo. Bueno, los puedo tirar con aire, si les pillo, pero no les pillo. Eso o romper las plataformas. Me ha reventado en la cara. ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño? Mira, a ver, así los tiro con el ulti. A tomar por culo todo. Sigo pegando espadazos, están todos muertos. Dios, me ha reventado, colega. Menos mal que, bueno, me deja la barba la cara si me tiro el ulti. Y la recupero de vida entera. Más, ¿no? Se supone. No puedo calentarla del todo, tengo que cargarme eso. Ahora, madre mía, hostia, menos. Freeze. Don't push your luck. Si les echo agua, les echo agua y luego le tiro el congelado, dura como más. O incluso llego a congelarlo, porque a veces no los congelo. ¿Ves? Ahora le tiro el hielo y no le congelo. Sin embargo, si les tiro agua, le congelo. Vale, este fuera, que es lo que más me preocupa. No me tiran nada los cabrones de luz. Joder. Ah, que no ha muerto. Vale, pues ya es la última. Y eso no puedo coger nada todavía, ¿no? Ahí. Y lo puedo coger, ¿o no? So much shinier than the rest. Let's go with that one. Let's head back to the Jade Mystery to buy some jade. Volvamos al misterio del jade para comprar unas cuantas rocas. Ya me tengo que ir, o sea que es, bueno, claro, que es una prueba. Y esto, ahí me lo apagaba. No sé, no hace nada. No entiendo muy bien. Me tengo que ir. Vale, pues nada, pues vámonos. Es solo una prueba para ver si el jade es bueno. Entonces, ya está. Sabemos que es bueno. Nos volvemos a comprar más. A comprar todo, vamos. Ahí. Joder, que tarda en cargar. Go, Barbara, go. Dame toda la hojada que tienes. You're back, my friends. I've kept the goods for you, which... He dicho que era el tercero, ¿verdad? Exactly. That's the one Paimon remembers too. Hostia, pues no me acordaba de milagro. No sé por qué me había dado que Paimon había dicho que el último, el tercero, no era el más brillante. If you have your eye on... Then we'll take a box. Done. All the same, pardon me for asking, but...
suppose it would not hurt to tell you. We need them to make implements for the rite of parting. Parting? Oh, dear. I'd heard the rumors, but had given much... Oh, it's hard to believe. Even though it is said that when our Lord lost his way while going incognito in the city 200 years ago... Alas... Alas, all things must... Are you sure? A mitad de precio. You didn't want to even give us an inch before. Si lo sé, se lo digo antes. If not for our Lord's protection, this city wouldn't exist as it does. Madre mía, la paliza que me dan con el red lápiz y con las piedras. In the safe hands of the Liu Achising and good honest merchants such as yourself. All right, thank you. Now that we've made... Venga, va. Oh, right, as I thought. Any what? Mora, my apologies. Another vale, ahora no trae Mora, ¿qué pasa? Ahora pago yo, ¿no? Qué listo. Oh, that won't do. This isn't some small sum. That's a relief. Jefe, cuente el dinero. ¿Es suficiente? It's fine. Just enough for half price. Though, to be honest... Well, it's settled then. Let's take this jade to you. Look at you, vale, a planear el rito. You didn't cough up a el rito de despedida de Red Slapix. Claro, pero he gastado yo el dinero encima. Pero ellos me habían dado una bolsa de dinero. No olvide traer dinero la próxima vez. I will do my best. You have my thanks. Claro, macho, porque es que salvar el mundo cuesta mucho dinero, ¿eh? Deposita el jade en artículos. Vamos a ver. ¿Está muy lejos? Es que a veces por lo que tarda en cargar... No, no está muy lejos, pues me voy andando. Porque a veces es que con lo que tarda en cargar, prefiero casi... Lo que pasa es que tengo que escalar. Pero si voy por aquí tardo menos. Aquí es donde cayó el red lápiz este, como que lo bueno, como que lo mataron, ¿no? Que lo mataron. Y ahora hay que hacer un ritual como de despedida. A ver qué... ¿Qué ocurre? The Lord of Geo protect you, and fortune find you. We can leave the jade here. I have already called for it. Ah, yes. I have yet to go and see child. So, as for the jewelsmith's remuneration... Guess we can't do anything else. Also... Yes. I have already rented this location, and have begun making preparations for the rite. That's right. The Liu... But when something this big happened here, should suspects like us... Although with that said, since we got back from Dwayne Karst, also the... Traditionally, we call it the Exuvia. That's what it was called. You seem to know everything. One must think that they already have someone in mind. Or perhaps they already know. Surely they must have found all... These things are for the authorities in Yujing Terrace to consider. Before the rite is conducted, the ex... Golden House? The only mint in Liyue. Which is to say, the only mint in Tevat. Oh, no! Paimon wasn't thinking about anything bad. Paimon thinks it suits Paimon no está pensando nada malo. Ha dicho, madre mía, todo el dinero de... But why do you know this, Mr. Zhongli? A por él. Since the rite of parting has the approval of the Qixing, it is a semi-official event. As such, there is already joder, some pero, limited madre mía, information tío, available. Perhaps each has their motives. But this is the... In Liyue... Well, voy a ir pasando porque... No.
Perfumes used to honor the gods must be fresh silk. It's time for Zhang Li's. Porque vaya paliza que me da. Bueno, pues esta está completada, el dedo y la luna. Nueva misión, fragancias rituales. Hay que ir a por una especie de perfumes o algo así.